Bien, son las 6:53 de la mañana y uno de los temas que este niño costero ha vuelto a poner sobre la mesa de debate es si debemos o no privatizar Sedapal, y nos acompaña Flavio Osejo para explicarnos cuáles son las posiciones. Buenos días, Mijael. Efectivamente, una reciente encuesta señala que la mayoría de la población de Lima está insatisfecha con el servicio entregado por Sedapal frente a estos desastres, pero no está de acuerdo con la privatización. Lo cierto es que las experiencias de privatizaciones internacionales no han sido tan buenas, y la verdad es que en Sedapal ya opera el sector privado. Las plantas de tratamiento de agua como Chillón y Huachipa han sido hechas por una asociación público-privada, y las plantas de tratamiento de aguas residuales como Tahuada y La Chira también están en manos de privados. Entonces la pregunta aquí es, finalmente, ¿vale la pena privatizar o no la empresa? Lo cierto es que la participación privada lo que busca es mejorar el servicio y hacer que más gente tenga acceso a este servicio. ¿Un privado va a mejorar eso? La verdad es que uno de los principales problemas que enfrenta Sedapal es el desorden con el cual crece Lima. Y la gente, cuando se instala en zonas altas, hace que sea más difícil el acceso. Por eso es que, en realidad, con una operación privada no necesariamente va a solucionar este problema. Y el otro tema es la tarifa. ¿Cuánto debe costar el agua? El precio de la tarifa, el precio del agua en realidad es una señal de escasez. Nosotros valoramos lo que nos cuesta, y mil litros de agua, un metro cúbico, nos cuesta hoy día en Lima 2 soles. Entonces, lo cierto es que Lima está en un desierto, y lo que nosotros necesitamos es que el precio que tenga el agua signifique un valor para la gente, es decir, la gente valore el agua porque nos cuesta. El miedo con la privatización es que la tarifa tiene que subir, pero lo cierto es que el agua en Lima es muy barata, y para valorarla nos tiene que costar. Bien, muchísimas gracias. Entonces, ha quedado clara la posición y vamos a continuar con las noticias con Magali.